Semana de máxima importancia en clave europea para los equipos sevillanos. Lens Sevilla, el equipo entrenado por Diego Alonso, ya se sabe, está eliminado en Liga de Campeones, pero necesita ganar para acceder a la Europa League. Betis Rangers, el equipo entrenado por Manuel Pellegrini, con un triunfo accederá de manera directa a la ronda de octavos de final. Esto es el contragolpe, esto es ABC de Sevilla, esto es el espacio. Patrocinado por UFAMO, mobiliario de oficina, fabricación propia y proyectos a medida desde 1976. Y atención, hoy convocados aquí en el contragolpe, Eduardo Barba, ¿qué tal? ¿Qué tal? Paco Rico? Muy buenas, Juan. Una semana decíamos en clave europea. Por cierto, hace unos días conocíamos esa decisión del gobierno francés de prohibir los desplazamientos de aficionados en partidos de la Liga de Francia y de la Copa de Francia. Y también. Este domingo, en una entrevista, el ministro de Interior de Francia anunciaba que esta medida afecta también, en este caso, al partido Lens Sevilla, a los aficionados que no podrán asistir a ese partido. Esa medida, que se conocía prácticamente a 48 horas de la celebración del partido, que afecta a unos 300 aficionados. El Sevilla emitió un comunicado en el que entendía que esta medida era desproporcionada. Y bueno, a la espera de acontecimiento, lo que sí está claro. Es que ese partido, eh, Paco, mmm, iba a decir, se la juega en Sevilla. Ahora mismo la prioridad es Europa, la prioridad es la liga. Yo particularmente soy de los que pienso que el, el nivel top de un equipo es cuando juega jueves, domingo o martes, ah. miércoles, domingo, jugar, jugar y jugar. Y llegar hasta mayo, si es posible, en todas las competiciones. Eh, ¿Qué piensas tú? El año pasado se habló mismamente ¿no? de que el Sevilla quizá debía tirar los partidos en tres semanas y el, el tiempo le acabó dando la razón de que no debía hacerlo. Entonces, echar es en la misma. ¿no? Sevilla no puede tirar absolutamente nada. De hecho, cualquier victoria, sea en la competición que sea, creo que es un bálsamo para un equipo que no gana nunca. Lo que pasa es que veo prácticamente imposible que se Sevilla gane el Lens con la lista de convocados que lleva, con la cantidad de bajas que tiene. Se ha sumado Campos por sanción, se ha sumado Luque Valle después de, de lesionarse en Mallorca. No tiene prácticamente argumentos eh, ofensivo con los que hacerle daño al Lens y el Sevilla necesita ganar. Solo le vale la victoria para para pasar a Europarís, que es su competición, que el año pasado fue una bendición para el Sevilla, le cambió totalmente una temporada ruinosa y yo no creo que el Sevilla vaya, vaya a continuar, pero lo que está claro es que un, un equipo de la magnitud del Sevilla. Que ha ganado siete Europa League, por lo menos tiene que intentar dar la campanada al Lens, ya sea con canteranos, con jugadores poco habituales, y, y incluso si cae, yo creo que ya es momento de que la directiva empiece a plantearse qué va a pasar con Diego Alonso, porque lo que yo no le veo sentido, no sé cómo lo veis vosotros, es que a un entrenador que ganó la Europa League, prácticamente le dirán siete partidos en la siguiente temporada y, y se lo ventilaron rápido, y a Diego Alonso, que no tiene. Prácticamente currículum como entrenador en Europa. Es el prim su primera experiencia en el viejo continente es en el Sevilla. No tiene background en el Sevilla, ninguno tampoco. ¿No? Le estén dando tantísima confianza y estén manteniéndole contra el viento y marea. Ahora, ahora vamos con, con, con ese asunto, uh -huh. eh, Edu. Pero ese escenario que es prácticamente desconocido en los últimos tiempos en el Sevilla, de verse en diciembre fuera de Europa. Sí, y es que es prácticamente. Oh, para el Sevilla sería dramático porque. Eh, no para el Sevilla para las arcas del Sevilla. Es verdad que la Europa League los ingresos por Europa League no tienen nada que ver con los ingresos por Champions, pero sí que es verdad que mentalmente, digamos, psicológicamente eh, verse fuera de Europa en diciembre sería un golpe muy duro para el Sevilla y un golpe, imagino que definitivo también para el tema del banquillo. Uh -huh. mm, yo entiendo que el club lo que está haciendo es esperando, digamos, el parón. ¿no? Estamos a semana sí. y media como quien dice, del parón navideño que es un momento de reflexionar, de poder, digamos, detenerse y de cambiar de entrenador si fuera necesario. Mm. Ahora, dos o tres días antes de una competición europea, con otro partido el fin de semana, luego contra el Atlético de Madrid, eh, me resulta difícil pensar que, que fuera a cambiar de entrenador en Sevilla. Eh, tiene una papeleta complicada, como dice Paco, la papeleta de mañana, de martes, de este martes, eh, la verdad es que es complicada. Pero bueno, el Sevilla es el Sevilla. El Sevilla sí. es el Sevilla. Tampoco el Lens es un peso pesado europeo. No está en su mejor momento. El año pasado fue campeón de la Liga de Gala. Pero es verdad que este año no está pasando por un buen momento. Creo que es asequible. Creo que, en fin, que le puede encarar el diente al Sevilla y ganar el partido. porque no? Tiene muchas bajas el Sevilla, efectivamente. Pero, pero tiene ese escudo y ese sí. peso en Europa, digamos, que bueno, que al final también incide. Yo, en fin, y, creo y, que. Y, 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 mueve. y al hilo de lo que tú dices, es verdad, porque. Eh, un, un, un triunfo y, y, y garantizarte el continuar en Europa, en la, en la Europa League, hace que, creo que es hasta febrero, cuando sería la ronda de 16 a mm. en la que sería el, el Sevilla, y eso, como dice, Edu, bueno, aparcas Europa, tienes ahí eh, el, el factor Europa y te centras en la liga, que es verdad, que es verdad, que en estos momentos, eh, el fin de semana, además de mirar lógicamente el resultado... Eh, de tu equipo tienes que mirar también los de los que están en esa zona de la tabla. Es que eso es así ahora mismo. A día de hoy, esa es la realidad del Sevilla. La realidad del Sevilla es que el nivel ha bajado muchísimo. El nivel ha bajado tanto como que valen que un entrenador esté es partido sin ganar y que no se mueva un varal y que parezca que no pasa nada. Y el nivel del Sevilla ahora mismo es estar mirando todas las jornadas que hacen el Celta y el Cádiz para no caer a puestos de descenso. Esa es la realidad del Sevilla a día de hoy. El que no la quiera ver, el que quiera pensar que con tres o cuatro victorias se va a encaramar a la lucha por Europa, se está engañando. Está viviendo exactamente la misma situación que el año pasado, pero con dos hándicaps que yo veo absolutamente. Eh, decisivo para que esta temporada pueda ser aún peor que la pasada, que es que no está Monchi, que era el paracaída, el salvavidas de toda la directiva, de Pepe Castro, de Benito Carrasco. El, sev... el Sevista tenía siempre las ideas de que Monchi se iba a sacar un conejo de la, de la chistera. Se sacó a Mendilibar en marzo y ya vimos cómo acabó en la temporada pasada. Este año parece que eso no lo tiene. Después no tiene un entrenador fiable. El año pasado no lo tenía con San Pablo, pero lo acabó teniendo con Mendilibar. Y después... Tiene otro problema que es que no tiene el portero que tenía el año pasado. Bono el año pasado lo sostuvo durante muchos partidos. El Sevilla tenía más opciones de garantizar el cero en su portería. Sí. Este año no lo tiene. Y le está pasando en partidos como el de Mallorca, que con prácticamente que te tiren una vez a puerta, te marca. Y el Sevilla necesita tirar seis, siete, ocho veces. Eh, le da uno en la mano y le anulan el gol. Eh, le pasa de todo. Entonces es un equipo que, que tiene una pinta horrible y que se tiene que centrar en la liga. Sí, pues, mentalmente es que también. También está muy atascado mentalmente, no solo uh -huh. futbolísticamente. Se le nota a los jugadores el final del partido de Mallorca, se le nota ese. Están atenazados, están atenazados por los nervios. Cuando un equipo entra en esa dinámica, la verdad es que es muy complicado, más allá de la calidad que pueda tener o no pueda tener. Realmente es un equipo que tiene una plantilla que tiene quizás peor calidad que la del año pasado. La portería es un ejemplo. Pero la verdad es verdad que el componente psicológico, yo creo que le está pesando mucho al Sevilla. Y decía Paco que, claro, es un equipo que le pasan cosas. Y efectivamente, todo esto que están contando Paco y, y Edu eh, se le añade el asunto de las polémicas vitales. ¿Cuántas cosas pasan en los partidos del Sevilla? Eh? ¿Cuántas cosas pasan? Ahora iremos con eso, ahora hablaremos de eso. Pero eh, el Betis en clave europea, eh, lo decíamos también, incluso lo hemos comentado en otros programas. Eh, la importancia, por supuesto, de estar. En Europa League, porque es verdad que en el Betis se pueden dar todos los escenarios, es decir, puede quedar primero, segundo y tercero, con lo cual podría ir a la conferencia, pero depende de sí mismo. Si gana el jueves, es primero de grupo, pasar a octavos y yo creo que es la clave que todo aficionado claro. del Betis viene viendo en los últimos tiempos, que es superar ese techo de octavos de final. Claro, claro que sí. sí. Eh, digo lo mismo que con el Sevilla, creo que eh, es más que asequible, digamos que es absolutamente factible ganar el partido del Rangers, Creo que el Betis. Es mejor que el Rangers. Es un buen equipo, es un buen rival, pero creo que el Betis en casa tiene que hacer valer eh, bueno, el peso que tiene ahora mismo en casa, que por cierto lleva una racha sí. absolutamente inmaculada, sí. y que su plantilla es mejor que la del Rangers, y el nivel de la Liga Española es mejor que el de la Liga Escocesa. En fin, lo tiene ahí y, y desde luego es importantísimo su de primero porque, bueno, de vista del cruce de 16 avos con, con sí. el equipo que cae de Champions, te libras de una ronda, hasta febrero te olvidas un poco del asunto. Bueno, lo tiene ahí, creo que. Es más que factible y, y bueno, el partido de luego es decisivo y, y se juega media temporada y sobre todo ese techo también mental, sí. ya que hablamos de lo psicológico, ese techo mental también de, bueno, de pasar de ronda que en Europa al Betis le está costando mucho. Porque a, hablamos lo mismo, no si el Betis consigue eh, pasar como primer grupo, ya sería incluso en marzo la ronda octavo, es decir, y, también puedes eh, dejar sí, sí, sí. Europa hasta, hasta, hasta marzo. ¿no? He dicho febrero y en marzo. No, febrero 16 sábado y, y sábados y, 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 y octavos en, en marzo. Evidentemente. Si el Betis ofrece una versión tan competitiva, lo tendrá más, digo, más cercano si ofrece una versión tan competitiva como la del otro día contra el Real Madrid. Mm. Pero sí, eh, y, y se aleja de la de Copa del Rey con el villanovense. Lo digo porque son los dos sí. más cercanos que tenemos. El partido del villanovense es un partido trampa, en el sentido de que bueno, es verdad que los equipos caen en esa confianza digamos, excesiva de jugar contra un rival que, evidentemente, es menor. El equipo se relaja, se mete en la espiral, le meten un gol y no sabe salir de ahí. El Betis ha dado muestras de ser muy fiable y muy competitivo en todas las competiciones que juega, porque la verdad es que Pellegrini no permite otra cosa. Quiero decir, tiene un entrenador que a sus jugadores los tiene siempre eh, con un ritmo competitivo alto, sea el que sea el que juegue, porque el otro día hasta Altimira, prácticamente, que no había jugado nada, mostró un nivel muy bueno. No tiene por qué bajar ese nivel competitivo. Otra cosa es que el partido, el devenir del partido eh, y las circunstancias del partido pues, te hagan poner el choque en contra. Pero desde luego del nivel competitivo, yo creo que, que se puede fiar, digamos, el aficionado sí. ético porque la verdad es que Pellegrini en eso es un aval. Sé, sí. Hasta ahora, desde luego, ha sido un aval. Y los partidos que ha perdido en eliminatorias han sido por detalles mínimos. Sí. Y es verdad, y es verdad que está ofreciendo una, una buena imagen en casa. El otro día fue de menos a más sí, sí. Eh, en el partido ante el, ante el Real Madrid. Uh -huh. Un partido en el que, por cierto, destacó Chad y Real. Y hace no sé, dos o tres semanas uh -huh. lo comentó aquí Edu, al hilo de que. de, de Europa. Evidentemente, yo creo que está fuera de toda duda lo que aporta Pellegrini en estos últimos años al Betis. Yo creo que está, está claro y ahí nadie, nadie lo duda. Pero eso de que Chadi no está en la lista de la Liga Europea... Hay, hay que decir dos cosas. Una, que ya está tardando el Betis, la afición del Betis, la directiva del Betis. Hacerle un monumento a Pellegrini, digamos, aquí en la puerta... No hay duda. Es verdad que ha cambiado digamos la dinámica histórica del Betis y eso no hay duda. Ahora, el tema del central de Europa se ha equivocado. Se ha equivocado totalmente. Porque, bueno, dejó fuera de la lista, igual que dejó fuera de la lista a y demás... Dejó a chadi fuera de la lista y ahora se está viendo que está bueno, improvisando con el tema del Central una veces más rocas. Vamos a ver este jueves porque hay distintas alternativas sí. ahí, por la plantilla muy recortada por el tema de las lesiones, como está ahora. Como ahora de Guido. Como la de Guido, pues tiene un problema con el asunto del central, sencillamente porque en su día, bueno, por una cuestión de, digamos, de orgullo malentendido y de pulso, digamos, al club, pues no quiso eh, incluir a, a chadi en la lista europea. Chadi está rayando en una altura absolutamente excepcional, que imagino ya que Barcelona y los ganadores de Barcelona ya están echando un ojo a ver cuánto, le, cuánto les cuesta recuperar a Chadi. Bueno, eh. Habrá que improvisar de nuevo este jueves, que una vez que pase de ronda, si es posible el, el Betis, y como todo parece indicar, bueno, para la siguiente ronda ya podrán inscribir de nuevo jugadores y no me cabe duda de que Chadis va a ser uno de los que sea. Uh -huh. Se suele decir que hay propósitos de año nuevo para hacer el 1 de enero, ¿no? Pues el del Betis es que el 1 de enero inscriba a Xavi Ríos en, en la Europa League o en la Conference, ya sé, seguro que va a seguir en Europa, eso es seguro, así que en cualquiera de las listas lo tiene que inscribir y metiéndonos en el partido del Ranger yo creo que el Betis en condiciones normales debe ganarlo lo que sí creo que el Betis nos ha dado suficientes pistas como para saber que no va a ser un paseo es decir el Betis compite siempre pero le está costando mucho ganar partidos de forma holgada sí. entonces tiene que tener eh, en la cabeza que va a haber momentos en los que va a tener que apretarse atrás en los que el Ranger eh, va a sacar tres corners seguidos y va a tener que sacarlo pero que el Betis es mejor que el Ranger yo creo que no me cabe duda a mí no le cabe duda a los béticos que están acostumbrados a ver a su equipo eh, todas las semanas y, y creo que el Betis debe pasar y como primero de noche. Y por cierto, a, comentábamos antes el tema de Guido, esa lesión, eh, se puede leer también en las páginas de ABC de Sevilla, en al final de la primera.com, la información de Mateo González que el Betis le mantiene a Guido, después de conocerse eh, la lesión, entre dos y tres meses, eh, comentó Pellegrini, uh -huh. pues que el Betis le mantiene a Guido eh, la oferta para ver si hay acuerdo y se amplía el contrato que acaba el próximo mes de junio del centrocampista Bar ¿dónde estabais en la primavera de 2018? ¿la primavera del 2018? No, yo seguramente aquí, seguro, entre estas cuatro paredes no me cabe casi la menor duda pero bueno, era... Era que ha cambiado mucho, todo, ha cambiado mucho todo. bueno, pues era el momento en el que se estaban eh, eh, ultimando los detalles porque en agosto de 2018 uh -huh. comenzó el bar en el fútbol español Estamos hablando de que esta es la sexta temporada, la sexta temporada con VAR en el fútbol español. Y yo no sé qué os parece, yo ahora aquí no se a nadie. ¿eh? Aquí hemos venido a hablar y hay una frase típica de, para no parecer tonto, mejor quedarte callado que demostrarlo hablando. no Pues creo que el VAR le, le ha hecho eso a los árbitros. Ya tenemos la sensación de que se, equivocaba, de que se equivocaban más de la cuenta mm. cuando no tenían tecnología cuando han tenido tecnología, solo han venido a confirmarnos que se equivocan muchísimo, que no están claros los criterios, que eso de que en jugada crisis no se entraba eh, absolutamente no existe. Y creo que yo no entro ni en jugadas concretas. Creo que si el árbitro vio manos el otro día de Nesiri, pues perfecto que lo anule. Pero creo que los clubes están haciendo la guerra por su cuenta, unos que si Medina canta de lejos, otros que si Medina canta de cerca, el Madrid con su televisión, etc. Pero creo que los clubes lo que tienen que hacer es sentarse entre ellos y arreglar el problema y no intentar arrimar el asco a sus sardina y que un día te favorezcan porque otro día te quitaron, sino que se sienten los 20 clubes y digan, señores árbitros, esto tiene que arreglarse. Como, como bien dice Paco, esa es una cuestión clave, que, que el arbitraje, digamos. Eh, Recaiga también sobre los clubes y sobre los futbolistas, que, que ese tipo de decisiones técnicas no se queden solo en manos de los árbitros, porque por lo que estamos viendo, el comité técnico y demás, la verdad es que mmm, ha desvirtuado por completo los arbitrajes, han dejado sin autoridad a los árbitros, porque no hay árbitro que cuando va a, a observar el bar. lo interprete lo interprete e imponga su criterio, claro. que se deja llegar, digamos, por la norma y la norma y la norma tiene un problema fundamental en los últimos tiempos sobre todo. Diga lo que diga, Medina Cantalesco que dice una cosa, pero se está actuando de la manera contraria, que es que eh, ha eliminado, digamos, el concepto de voluntariedad y eso es importantísimo en el fútbol. Oiga, si el balón le rebota en una mano, a pues ayer con el Cádiz, un balón rebota en una jugada que no tiene incidencia alguna y no hay una voluntariedad de que exista esa incidencia. Pues ya se sigue jugando y no pasa absolutamente nada. Es lo de Nesiri, Nesiri Con el reglamento actual en la mano, si se analiza 100% de manera estricta, pues sí, claro, le da en el codo, desvía la pelota y como entra el balón, balón que entra, jugada que se anula porque ha incidido en la jugada. Pero desvirtúa por completo lo que es el fútbol. O sea, el concepto de voluntariedad debería recuperarse sí. porque no es una acción voluntaria. Entonces, hasta que eso no suceda, van a seguir ocurriendo cosas como esta. Y sobre todo eso, que los clubes se pongan de acuerdo, no solo cuando el error. Es En contra, porque estoy escuchando al Sevilla quejarse con muchísima razón del tema de Mallorca, pero no lo he escuchado hablar del tema del Villarreal y cómo anulan el gol del Villarreal en el último minuto. Al único que he escuchado es al entrenador de Osasuna, que ayer dijo claramente, este domingo dijo claramente, que su equipo había sido beneficiado por una acción del VAR que él considera que no es, que, que es errónea. Y eso, pocos clubes y pocos entrenadores ni sí. lo he escuchado. Entonces, hasta que eso no ocurra, no van a terminar de ponerse de acuerdo nunca. En la situación, y además, estaba hablando ahora mismo. Edu, de, de, de concepto, cuando lo, nosotros crecimos con el fútbol en los años 80, claro, claro. Más, eh, la mano era voluntaria o involuntaria. Era Voluntaria o pues involuntaria. Exactamente, era ¿Es así. Era... General, tí, si es involuntaria y te ha rebotado el balón, pues se te ha rebotado el balón, pues, pues, ha rebotado el balón pues, general, sigue haciendo. Pues, se, sexta, sexta temporada del bar y esperemos, esperemos de verdad que se aclare de una vez lo, los criterios. Para ir acabando ya, eh, lo del Girona. Bueno, lo digo porque cabrón, ¿eh? eh, todos estamos hablando de, de que, oye, pues mira, a ver si, m, m, qué ocurre con el paso de la jornada. Eh, oye, pues el tema, bueno, pues, va sumando puntos. La Champions Europa League, ¿no? Es que ahora mismo, después del triunfo, eh, es candidato. El día que, el día que jugó en Juan ya que le ganó al Sevilla, lo comentábamos aquí en la relación. Hay que ver lo bien que juega el Girona, los ordenados que juega el Girona, los dos laterales tan buenos que tiene. Bueno, a Ley, si ya lo conocemos del año pasado. Y los atacantes que tiene este año, que son buenísimos. Uh -huh. La verdad que el Girona mmm, ya es poca sorpresa, digamos. Ayer le plantó, este domingo le plantó un partidazo al, al Barça, jugándole además de tú a tú, al que juega el Barcelona. Sí. Haciendo correr para atrás a los defensas del Barcelona, cosa que es muy difícil. Y ahora mismo, hombre, no voy a decir que sea un, el candidato número no, uno, no, pero, pero, pero larga. Pero, pero que caiga el Girona de los cuatro o cinco primeros puestos es complicadísimo y eso... Por ejemplo, al Betis. Claro, no, es, ahí a lo, lo, que lo, que lo Ahora mismo, ahora mismo, es un rival que le ha salido con el que no contaba, que se lo está poniendo muy difícil y, 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 y el Betis es verdad que está en, ese, en esa parcela con Real Sociedad, uh -huh. Athletic, Ahí eh, resulta que ¿no? pues el Girona está ahí y que no, no sabemos qué es, lo que va, qué es lo que va a pasar. El, el contragolpe, el tiempo de análisis, estos minutos ya saben, con el patrocinio de UFAMO, mobiliario de oficina. Fabricación propia y proyectos a medida desde 1976. Edu, ¿primera convocatoria de Paco? Muy bien, bien ¿no? Bien, ¿no? Estupendamente, estupendamente. Es un compañero magnífico para, la, para las tertulias. Sí, bien, eh, tenemos que repetir pronto. ¿eh? Sí, ¿no? Pronto en, en el calendario particular. Nosotros tenemos un calendario también apretado, ¿no? O sea, sí, sí, ¿no? Sí, con lo cual... <laughs> ¿Tenemos, tenemos necesidad de no. relación también. Nos vamos repartiendo, nos vamos repartiendo no, por minutos. minutos. Han faltado minutos, ha estado bien, Paco. ¿Cómo ¿Lo ves? estupendo. ¿Sí? Bueno, pues ya... Ya veremos en próximos capítulos aquí en el Contragolpe. Ya saben, siguen informados en ABC de Sevilla, en Al final de la Palmera y en Orgullo del Avión, Gracias, Dios.